Pero a mí no. Ok, no, no, no a ti. Pero estoy grabando videos para mi canal de YouTube. Ok, well, we're here at Luaidi's restaurant. Let me see. Why is it not showing? Yeah, we at her restaurant, and then she's serving me food. ¿Tipo de comida me vas a entregar? ¿Qué tipo de comida? ¿Pescado con qué? Pescado frito que viene con el arroz con coco, pata con ensalada y el consomé de pescado. Okay. Y nuestro jugo tradicional que es el guandolo. Okay, dime. This is the traditional food from pero ¿qué parte de Colombia? ¿Ese tipo de comida? No, ese tipo de comida viene de ¿qué parte de Colombia? Eso es del Pacífico. Del Pacífico, she said it's from the Pacific. ¿Es como choco? Sí, Pacífico chocoano. Okay, this is choco food we're about to eat. This is the basically it's rice with coconut milk, and then it comes with fish and salad. So usually they give you the soup with lemon, and this is eso es guandolo, eso es panela con limón. Eso es qué? Tradicional de los colombianos, which is the sugar cane juice with lemon. Eso es, ¿cómo se llama eso? Panela con limón. Panela con limón. Limón. Sí. Panela con limón. Okay, you heard that. She just offered me that. We're about to get started on it. And when the food is ready, I'm gonna show you the rest of it, okay? ¿Eres una de las cocinadoras? No, yo soy mesera. Ah, ¿cómo? Mesera. Mesera? Sí. Necera, she's like the, she takes the order and things like that. Hey, ¿tú no sabes cocinar? So, no. ¿No? Mentiras que sí, pero cositas caseras en la casa. O sea, yo cocino para mi casa, no para acá. Pero... Van allá va la cocinera. ¿Es tu mamá? Uh-huh. Ah. This is the cook, the chef, the woman that prepares everything, you know? Pero tú debes cocinar también. Sí, yo sí cocino, pero no... Pero no sabe rica. O sea, no, yo sí cocino muy rico, vale, maestro. Pero obviamente es otro nivel, o sea, yo cocino para mi casa, para la gente que está en mi casa. Pero para un restaurante, para atender tanta gente, no. ¿Por qué no puedes cocinar por tanta gente? No. Ok, I asked her if she knows how to cook. She says she cooks, but not in the business. Por ejemplo, miren. Esto lo hago yo, pero en mi casa. Ah, es similar. Es como similar como yo cocino. Sí. Sí. Te voy a mostrar mi tipo de comida. Pero tienes que cocinar también, ¿no? Mira, por ejemplo, eso también lo hago yo, mira. ¿Qué es eso, pollo? Eso es costilla. ¿Costilla? Sí. ¿Y sabes cocinar como arroz marino? No. ¿Cómo se llama? ¿No? No, arroz con camarones, esas cosas, no. ¿Cómo? Si no puedes cocinar esto, no te puedo... No sabes cocinar, si no. Eso no se come en las casas. Así normalmente no se come, uno se come esos gusticos de vez en cuando, listo. Y en todas las casas no lo hace. She says she doesn't know how to cook rice, the same thing that they sell in here, all the seafood stuff. So I told her if she doesn't know how to cook that, she's not a cook. Okay, voy a probar. Y no me gusta sopa. No. Pero sí voy a probar. Okay. I'm gonna try the soup, but we'll see.
Why is this not flipping? This is the soup. Boom, we're gonna try it. Queso. Yuca. ¿Y esto? Papa. Creo que voy a probar un poco. Mire, y eso es para la sopa. ¿Y por qué me miras así? I just taste the soup. It tastes good. The only thing is it's probably a little bit too salty. A ver. ¿Por qué te ríes? No, no me grabé tanto. No estoy grabando. Sí, obvio que sí. No, estoy grabando la sopa. Sí. No me grabe tanto. ¿No quieres que tu novio la vea? No, yo no tengo novio. Bueno, ya tengo muchos. Ah, sí. Claro que sí. ¿Cuántos me dijiste que tenía? Por los novios me los pusiste tú. Tiene un novio chino. Uno colombiano. Los chinos no, porque los chinos los tienen chiquitos. ¿Cómo lo sabes? Porque eso siempre se ha dicho toda la vida. Okay, I just told her she has a Chinese boyfriend. She said the Chinese have small penis. I don't know how she knows that, but we'll see. My rico con limón. Once I put the lemon in there, it tasted a little bit better. So definitely when you're trying the soup, I would strongly suggest you put the lemon in there, alright? Alright, so we have sugar cane juice with lemon. We're gonna try this right now actually. Vamos a probar el jugo. Two? She made this. I'm about to. I just tasted it. It's not that bad. De uno hasta diez, te doy. A ver. Te doy 6.5 de 10. Bueno. ¿No? ¿No te gusta? No, horrible. Eso. El único que no le gusta a mi cuando lo es a usted. Porque el resto aquí todo el mundo llega. Pero me lo hace usted. Yo se lo hago. Y usted, yo que se lo hago con tanto cariño. Y me dice que está malo. ¿Quién te dijo el que está malo? Pues me está dando la mitad, eso es irregular, eso es malo. Según usted cuando está estudiando, o sea, usted le pone la mitad, pierde. Lo que me estás diciendo es que otra gente te dijo que es buena y yo te digo es malo. Sí, bueno. Okay, she's saying that other people that taste her juice, they usually tell her it tastes really good, and me, I'm telling her it's bad because I give her a 6.5 out of 10. I don't know, I'm a harsh critic. A harsh critic. Soy así con todo el mundo. Mi mamá también. ¿Eh? Sí. Pero mi mamá sabe cocinar muy rica. No, bueno, muy bien. Dígale que la felicite. Ok. Le voy a decir. Bueno. Pero eso te doy un 7. No, me va a quedar 4. No, 4.5. Si te doy un 4, eso no sería justo. Good.
Entonces, si no, si no quiere más, no se la tome. ¿Sí qué? Si no quiere más sopa, no se la tome. ¿Más sopa? Sí. No, no me gusta la sopa, entonces no se la tome. Pero va. ¿Hay leche de coco adentro? Yeah, we eating black Colombian food, right? So that's what we doing, you know what I'm saying? Straight out of Miami. Entonces, cuéntanos de ti. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿De qué parte de Colombia eres? Y si tienes novio, esposo. Y... Ay, no, ya. Ah, ¿cómo que no más? Mucho. Cuéntanos. Mucho por ella. ¿Tiene? No me voy a empezar a grabar. ¿Y entonces? ¿Eres de Choco? No, de Medellín. ¿De Medellín? Sí. ¿Pero tu mamá es de Choco? Ella sí es de Choco. ¿Ah? Choco. 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 Choco no. Choco. Es lo, para mí es lo mismo. No, señor. Choco. Nosotros acá tiramos las palabras. ¿Listo? Choco. Choco. Es como. All right. I just finished. When the food comes, I'm about to do another video. So make sure you like and subscribe. And share this video, all right? She's trying to record me herself because I'm recording her. I don't know why, but I'll see you guys on the next one, all right? Easy. Welcome back. I told you guys I was gonna record again once the food comes around. We have the Choco food, Choco comida food, made by her mom. ¿Cómo se llama tu mamá? Elena. Elena. Uh-huh. Elena de Choco made this beautiful food that we are about to eat. Arroz de coco. ¿Y qué tipo de tilapia pescado? Frita. Tilapia. Eso es, she said it's tilapia. But I know tilapia don't have bones. I don't know. I guess it's different types. And ¿cómo se dice? Aguacate. Pero se dice también avocado. Aguacate. Y eso es qué? Limón y patacón. Que es la salsa tártara para el pescado. Para el pescado. Okay. Well, I ate some food in Cali about last Sunday. And it was the best comida del mar. And I ate another one yesterday and it was bad. I gave it a 5 out of 10. And this one seems to be real, real, real. But we're about to try it out, all right? Let's see. Voy a probar el arroz primero. Me gusta. ¿Qué, le va a poner un 5? No, tu mamá es mucho mejor que tú. Ah, no, tú. Es que sí. Si quiere, coma yo ahorita salgo, ¿le parece? Para que coma tranquilo, es grande. Ah. Okay, this is it, fellas. Subscribe.